¿Qué tal? Buenas noches. Una vez más, junto a MotorPress, este momento, este segmento que tiene que ver con algo del deporte motor. Venimos con mucha actividad del pasado fin de semana, pero es mucha más la que se avecina para el próximo, teniendo en cuenta la participación, las participaciones de muchos saltenses en distintas categorías. Hoy vamos a estar hablando de la Top Race, de la recuperación de protagonismo de Gustavo Tadei, de la inserción en la segunda competencia de Guillermo Ortelli en la misma categoría. Vamos a hablar del turismo nacional, de muchos de los golpes que se están produciendo en el automovilismo argentino. Por supuesto, tenemos el Rally Federal que corrió en Los Toldos, el Karting del Oeste que corrió en Chacabuco, el Motociclismo del Oeste que corrió en San Andrés de Giles, como así también pensando en todo lo que tenemos para el venidero fin de semana. Vamos a hacer la primera pausa comercial y después, sí, junto a Eduardo Piccinini, Adrián Veluzia, nos metemos en tema de este nuevo Motor Press de este jueves por la noche. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okibloat de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Agrolog es transporte y logística en Bolívar 249, teléfono 431807. Saludamos a la gente de Plana Remates e Inmobiliaria, Plana Remates e Inmobiliaria Urbana y Rural, en Avenida Mitre 714, 422-311. También a Héctor Gali, Electricidad Rural, Domiciliaria, Industrial, atención, las 24 horas, teléfono 1546-3950. Gracias a la gentileza de Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, ahí a pasitos de Ruta 191, nos metemos ahora con la presentación de lo que le ocurría a Julia Valario en las pruebas del día viernes con el auto de Gustavo Tadei. Se pegaba fuerte contra uno de los paredones la piloto cordobesa que está en la escudería de... Tadei y decía esto. Que tuve contra la pared el toquecito, pero bueno,
dentro de todo fue suave por lo que es el Sonda. ¿Cómo fue? En el frenaje de la última curva voy a frenar y me espanta el auto para... Bueno, ahí estaba el incidente que tenía tras el golpe. Bueno, durante el golpe se pensó en algo mayor, pero la rotura de dos llantas solamente. Después Julia Valario tuvo un fin de semana decoroso, si se quiere, en las dos competencias de la Top Race, que ya vamos a compartir con ustedes gracias a la gentileza de Hernán Caporossi Mini Maquinarias. Fueron dos competencias. Allí se ponía en marcha la primera, donde Gustavo Taddei volvió a recuperar protagonismo, insertándose en los puestos de importancia. Ahora el que no faltó fue el clásico viento, el Sonda, que hizo destrozos el día sábado en la zona de boxes. Incidentes con Rizzati en el inicio de la final 1. Donde Gustavo Taddei terminó en el cuarto puesto. Carrera que ganó Mariano Altuna, seguido de Benedictis, Diego Azar, Gustavo Taddei, más atrás, Gialombardo, Canapino, Antoninos Ganga, Rizzati, y décimo pudo terminar rescatando un punto Guillermo Ortelli, recientemente incorporado a la Top Race. Ahí se quedaba Sganga. Altuna ganando la primera final. La imagen, el transcurso de la última vuelta. Recordemos que se hace clasificación después con largada invertida del octavo al primero para esta primera competencia. Gustavo Taddei clasificó quinto, largó cuarto en esta, pudo terminar en el cuarto puesto en esta victoria de Mariano Altuna y sumar un punto entonces Guillermo Ortelli en la primera final. Se ponía en marcha la segunda final, buena largada de Rossi y si de automovilismo y chapa chapa la Top Race lo tuvo, porque allí anduvieron involucrados Azar, Rizzati, Gustavo Taddei, que finalmente fue excluido por maniobra peligrosa. No obstante, la categoría arrojó varios sobrepasos. Esta es la lucha de Taddei con Azar. Tras esa maniobra le ponían apercibimiento, injusto desde mi punto de vista. Lo dejaba sin pista, es cierto, pero está adelante, no es que lo había pareado. Después Azar se enredaba en otra maniobra. Y después el Rossi iba a ser con Rizzati. Y al cabo de la final, Girolami iba rumbo a la victoria, pero el auto no aguantó y Canapino fue rumbo a la victoria, ganando una competencia más el piloto de Arrecifes. En una final que terminó por tiempo, por los 40 minutos estipulados. Repito, que cayó sobre Agustín Canapino. Segundo Altuna, que se llevó una bolsa de puntos. Tercero... Pero luego, decíamos, hasta ahí se llevaba una bolsa de puntos, pero luego fue excluido, por lo que Rossi fue segundo y completó el podio el juninense Ponce de León. Cuarto Krujowski, que había largado desde el sector de boxes. Quinto Gialombardo. Luego Flaqué, Valentín Aguirre, Antonino Ganga, Lucas Guerra y Julia Valario terminó en el décimo puesto. Ahí está cuando Altuna superaba a Taddei y después venía la lucha entre Taddei y Rizzati. Y esta era la consecuencia de la determinación de los comisarios deportivos.
Guillermo Ortelli terminó la segunda final en el 12º puesto, venía décimo y se retrasó. Y acá es cuando Gustavo Taddei, más allá de la determinación del comisario deportivo, rompía un neumático y quedaba al margen de la competencia, que, repito, ganó Canapino. Con este resultado, Ponce de León es el nuevo puntero del campeonato por solamente un punto sobre Altuna. La próxima, 21, 22 y 23 de julio, en el trazado entrerriano de Concordia. Ahí está la bandera de cuadros presentada por Hernán Caporossi, Mini Maquinarias. Bien, GER Electricidad en Irigoyen y Tucumán ofrece baterías a precios realmente increíbles. 12 por 150, 4.500 pesos. 12 por 100, 2.800 pesos. 12 por 75, 1.900 pesos. Y además tienen un año de garantía. GER Electricidad en Irigoyen y Tucumán. Pausa en MotorPress. Ya tenemos más material. Dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapitour. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños. 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Atención a las super ofertas de Electrogama, lámpara LED 7 watts, 35 pesos. En Defensa 93, teléfono 423-455. Haas Viajes y Turismo, comisiones y viajes diarios a Rosario. Servicio puerta a puerta, consultas y reservas al 1541-8784. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite. En Calle Redondo, frente a Escuela Técnica, nos presenta el informe del Turismo Nacional que estuvo corriendo en San Luis el pasado fin de semana. Clase 2 y clase 3. En el caso de la clase 3,
el abandono de Alfonso Domenech, el pergaminense, campeón de la temporada 2016. Y acá está Castellano, el ganador de la clase 3. Equipo, todo lo que se trabaja en la semana no siempre se ve reflejado y bueno, al hacer el auto íntegramente en obería tiene un gusto extra. En el Día del Padre, donde el motorista es mi viejo, donde se hace todo en familia y qué mejor que hacerlo con Jero, ¿no? No solo es un compañero de equipo, es un amigo. Es el hermano mayor, como le dije una vez, aunque no le gustó mucho, todo lo malo que aprendí, lo aprendí de vos. Más imágenes de San Luis, acompañados por Javi Autos, de Avenida Italia 99, que tiene usados imperdibles. Yo creo que lo traspolo a la felicidad que tuve cuando gané la primera carrera, después tuve la posibilidad de ganar otra. Y bueno, todo eso se generó en el equipo de Jonathan. Estoy muy feliz por él porque gana él y a veces no dejo de ser hincha de él. Y muy feliz por mi resultado porque en definitiva es un resultado del equipo, de los chicos que laburan todo el año, que no tienen horarios, que son hinchas de los autos, que se bancan por ahí los errores nuestros. Y bueno, verlo hoy, la alegría que tenían, para mí es superador, ¿no? Acompañados por distribuidora de neumáticos One, cubiertas nuevas y seminuevas, la Trubese 80. Así quedaba el auto de Muñoz Marchesi, ya lo vamos a ver. Con más detalles. Acompañados por Mueblería Pinópolis, profesor Montes 28. El informe del Turismo Nacional del Diario de la República para traernos las novedades del Turismo Nacional, ya sin participación de Guillermo Ortelli. Lo decíamos al principio del programa, se están sucediendo muchos golpes duros, fuertes. Bueno, vamos a ver lo que le sucedía en el final de la competencia. Restaba media vuelta, ya Jonathan Castellano iba rumbo a la victoria y esto sucedía con Matías Muñoz Marchesi. Se le mete, Chapur. Va Facundo, Chapur, y va Santero también, y va Saturni. Los cuatro en una baldosa, quedó por afuera Muñoz Marchesi, quedó por afuera el chaqueño. Se quiere meter el mendocino volador, también Iván el terrible, el de Vigani, y ya queda menos de media vuelta para el final. Será victoria de Jonathan Castellano, que se quiere prender otra vez en la pelea por el campeonato. Lo tocó Muñoz Marchesi. Uy, tremendo vuelco, tremenda piña. Otra vez en la pelea por el campeonato. Lo tocó Muñoz Marchesi. Uy, tremendo vuelco, tremenda piña. Tremenda piña, decía el relator, y no es para menos, realmente fue tremendo. Ahora habrá que evaluar y solamente apreciándolo a la distancia, ese sector de lo que no es pista no está en condiciones, porque el auto, si eso estaría llano, liso, no sucede nada, ¿sí? Se trabó y bueno, dio todas estas tremendas vueltas, por suerte sin consecuencias, pero fue terrible, arrancó todo, no quedó nada del auto de Muñoz Marchesi, una pena realmente, y lo mejor es que el piloto salió ileso de esta final de la clase 3 del Turismo Nacional. Nos acompaña también Expreso Mayo, comunicando su nueva flota de vehículos, y además agradece la elección de Expreso Mayo, que está en Luis Traverso y Paraguay. Atención, Cine Cervantes presenta otro gran fin de semana de película, como siempre, La Momia y Baywatch, y Una cigüeña en apuros. Y hablando de espectáculos, Las Palmeras Bailables presenta mañana viernes Banda Mambos y Cátula Noche. El sábado, Imperio Tropical y Banda 2001. Todo este segmento fue presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Nos damos una vueltita y ya volvemos.
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. JIM, transporte, servicios viales, desmontes, colocación de alcantarillas, llame al 1546-5019. También a la gente de Fasiscar, que tiene gran oferta, aceite norteamericano envasado por 4 litros, 280 pesos. Fasiscar en Tristán Lobos 359. Puma Salto, para sus líneas de lubricantes, Lubrax Total y Móvil, nos presenta ahora el informe que tiene que ver con el Rally Federal. Apuros para terminar, uno de los autos que fue protagonista de esta competencia. Recordemos que Los Toldos sufrió la postergación por lluvia y siguió trabajando para no perder la fecha. La realizó y dio una excelente respuesta con una impecable organización. Por ahí el Día del Padre hizo que mermara un tanto los inscriptos, que fueron 35. En esta tercera fecha, Alejandro Levi marcó el rumbo y se llevó la clase mayor de punta a punta. En su debut en el Federal con un Maxi Rally, Federico Santillán dio un excelente espectáculo. Mariano Terraza, por su parte, terminó en el tercer puesto. Fernando Cáceres, el uruguayo, se llevó la N4L con un andar evidente de mejoría permanente. Otra vez Alejandro Usandizaga ganó en Junior. Segundo terminó Ezequiel Bandi. En la N7, que viene muy disputada, ganó Sergio Rosconi. Segundo, Marcelo Uravallen. Y tercero terminó Pablo Franza, el auto que veíamos arreglar en el principio del video, que trabajaron contra reloj. Se le había roto la caja. Carlos Cuevas lideró la N3, seguido por Víctor Solmi. Víctor Solmi con toda su experiencia. Es impresionante el andar de Joaquín Lopetegui, el chacabuquense, en la N2, que voló por Los Toldos. Segundo terminó Nicolás Bianco, que por momentos peleó con Cayo Garabano. Tercero fue Lucas Radice. Cayo Garabano, a falta de una prueba, tuvo que desertar por rotura en el radiador. Imágenes del día sábado, ya culminando las pruebas, y ya nos metemos en día domingo. Decíamos, en la N2
estuvo peleando el tercer puesto Cayo Gravano, navegado por Oscar Moreno. En uno de los primes se va afuera y una piedra aparentemente rompe el radiador. Cuando pudieron completar la penúltima prueba, cuando iban a largar, o cuando estaban decididos ya a ir a largar la última prueba del día domingo, es decir, de toda la competencia, el motor no arrancó del K y a falta de una prueba especial, Cayo Gravano tuvo que desertar, pero destacamos, no obstante, destacamos su participación. Dinoco, Agustín Dinoco, volvió a darse el gusto y se llevó el primer puesto en la N1, Feliciano Berizzo segundo y Pablo Lonati fue tercero. Excelente organización de la gente de Los Toldos, que cumplió con la vuelta del rally a sus pagos. Imágenes del Super Prime y el final de la competencia con victoria de Levi, entonces, en esta fecha, en esta tercera fecha del Rally Federal, que tendrá continuidad el día 30 de julio en Campana. Quienes ya están trabajando para presentar ahí junto al río las mejores pruebas especiales. La cuarta fecha entonces del Rally Federal será el 30 de julio en Campana. Presentando Puma Salto para sus líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil, combustibles, repuestos, accesorios en ruta 191, kilómetro 93.5 y en Buenos Aires 806 en la Petrobras. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, por y bolognesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Del
de volea tiene el mejor piso y la mejor iluminación para que el fútbol sea mucho más que una pasión. Comprobalo en Avenida Italia y Tucumán. Turnos al 1544-1850. San Infini ofrece para vos polarizados antivandálicos en Avenida Dardo La False 115. ¿Querés estar seguro? Daniel Capodarco Seguros, una trayectoria de responsabilidad y servicio en Profesor Montes, esquina Alsina, teléfono 425-312. La Providencia, almacén, carne, cerdo, cordero, pollo, pescado, fiambrería, hielo, carbón, calidad, atención, un buen lugar en Avenida Mitre 780. Nos presenta ahora el karting del oeste. Fue en el circuito Los Sauces de Chacabuco, donde se corrió la quinta fecha del año, con un total de 68 pilotos. Ha mermado considerablemente, una pena realmente, lo del karting del oeste, en una fecha difícil, porque el Día del Padre, bueno, aquellos que por ahí no son entusiastas de seguir un campeonato, por ahí dicen, no, mejor voy a la otra, y esperan por una nueva fecha. Chacabuco entonces recibió el karting del oeste. En 125 internacional ganó Valentín Flores, el piloto de Chacabuco, seguido por Mariano Enrico y por Franco Gómez. Nicolás Bobbio ganó en 125 libre, seguido por Ezequiel Marconi y Cristian Marbeggio. Estuvo presente el saltense Malcolm Plastina, que terminó en la cuarta posición. Nicolás Camera ganó en 150, clase 1. Podio para Valentín Bustos, que venía ganando. El piloto de Chivilcoy venía ganando. Y a falta de una vuelta, el de Chacabuco se hizo acreedor a la victoria. Tercero terminó Juan Pablo Rossini. Pablo Jiménez ganó en la 150, clase 2. Seguido por Julián Jiménez y por Agustín Ercoli. Repuestos Alvear, Alvear 129. Fanuse Chapa y Pintura, Libertad 890, acompañando a Motorpress. JBG Car Detailing, Lavadero Cocheras, productos premium para el cuidado de tu auto, el Profesor Domínguez 48. El informe que tiene que ver con el karting del oeste, donde Martín Chilán ganó en la clase 3, seguido por Kanakowicz y por Joaquín Bocini. Rogelio Satriano, el chivilcoyano, ganó en menores, seguido por Ian Pierantonelli y por Dante García. En la categoría más pequeña que tiene el karting del oeste, en la categoría escuela, fue victoria de León Ben Pinotti. Y para repasar lo de la participación del saltense, les decía que Malcolm Plastina estuvo presente en la 125 centímetros cúbicos libre, donde ganó Nicolás Bobbio. Segundo, Ezequiel Marconi. Tercero, Cristian Marbeggio. Cuarto, en muy buen trabajo, Malcolm Plastina. Detrás terminó Placenti, luego Brites, Medina, Martirania y Cristian Áviles. Circuito Los Sauces de Chacabuco. Esta fecha que aún no tiene continuidad, no tiene día fijado, fecha fijada para lo que va a ser la sexta del año. Rescatamos entonces el cuarto puesto del saltense Malcolm Plastina en esta categoría, presentado por La Providencia Almacén, que está en Avenida Mitre 780. Transporte El Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaeli en América 147, teléfono 1547-1448. Y no te olvides que en Alza Cristales Salto atienden a tu auto como se merece. Cierre centralizado, alarmas, tableros, Doctor Massa 49. Hay mucha actividad para el venidero fin de semana. Después, con tiempo, la vamos a repasar, pero les cuento. TC y TC Pista, la séptima del año, será en Paraná. El Rally Argentino vuelve a la actividad, corre en Catamarca. La Fórmula 1 estará corriendo
la octava fecha en Bakú, en Azerbaiyán. Los autos de Fedenor con pilotos invitados corren la cuarta fecha en Arrecifes. El TC regional, la clase A, en Gualeguaychú, y las motos CAM, el certamen argentino de motociclismo, estará corriendo la sexta fecha en Forres, y también habrá actividad de la categoría Procar de karting con la participación del equipo de Leandro Bordagaray. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4.5 millones de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Usted escuchó que hay pilotos invitados en Arrecifes, es así, en el marco de la cuarta fecha de los zonales de Fedenor, que ya les voy a contar en un ratito, inclusive algunos de los nombres que estarán corriendo como pilotos invitados en el circuito costanero de la vecina ciudad este fin de semana. Agradecemos a Deminisis Electromecánica por estar junto a nosotros. Soldaduras e instalaciones eléctricas en general. Compruebe su servicio en Entre Ríos 137 a metros de Avenida Italia. Lo puede contactar o al 1566 6372. La gran oportunidad es la que ofrece Mauro Anchával. Venta exclusiva para comerciantes, pago diario, televisores, equipamientos comerciales, motos. Mauro Anchával, teléfono 1546-3683. Y ahora, taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas. En Libertad 890 nos presenta las motos del oeste que estuvieron corriendo en San Andrés de Giles. Fue un éxito, una cantidad importante de pilotos
se hicieron presentes en la cuarta fecha. En la clase 3, triunfo de Federico De Camilis, seguido en podio por Ezequiel Araujo y por Ulises Pérez. En 125 internacional ganó Emanuel Melo, luego Marcos Barrios y Facundo César. Juan José Mártire ganó en 205 nacional. Luego terminaron Franco Casado y Matías Artola. En 55 ganó Matías Ruiz. Podio para Francisco Moyano y para Francisco Gallego. En minimotos, victoria de Tomás Fernández. José Luis Bustamante fue quien se impuso en la categoría Open. Detrás de él terminó Hernán Gómez y Nicolás Estelí. En la categoría Tornado, sin presencia de saltenses, ganó Damián Garibaldi. Franco Colela ganó en Sanela. Emiliano Magadán fue escolta. Y tercero terminó Jonathan García. En la clase 110, con presencia de Nahuel Gian Antonio, se hicieron presentes 26 pilotos. Ganó la clasificación Maximiliano Pachelo. Undécimo clasificó Nahuel Gian Antonio. Pachelo fue el ganador de la primera serie. Moyano ganó la segunda. Cuarto en esta terminó Gian Antonio. Y Joaquín Sánchez ganó la serie número 3. En la final, el ganador de la segunda serie, Francisco Moyano, fue el que se impuso. Segundo, Juan Pablo Rosselló. Tercero, Joaquín Sánchez. Cuarto, Giuliano Perchante. Quinto, Santiago Almirón. Sexto, Tomás De Filippo. Séptimo, Marcos Barrios. Octavo, Federico De Camilis. Noveno, Lucas Rato. Y décimo terminó Andrés Cortines. Más atrás, Nicolás Elías, Agustín Moyano, Yamil Jiménez. Décimo cuarto fue el clasificador final de Nahuel Gian Antonio. Luego Iván Pisitelli, Horacio Díaz, que también tiene la preparación de García Competición, Tomás Entrená, Emanuel Melo, Diego Bogado, Ciancio, y fue excluido Maximiliano Pachelo, que fue el que había hecho el mejor tiempo de clasificación. Esto fue en San Andrés de Giles, y para fines del mes de julio se anuncia la próxima fecha de esta categoría, que está reuniendo un centenar de pilotos y algo más. Un centenar de pilotos y algo más, siempre corriendo en el bien presentado óvalo de la localidad de San Andrés de Giles, denominado Circuito Miguel Roldán. Soda y agua mineralizada PM también nos trajo la información del motociclismo del oeste, que cumplió con una nueva fecha el pasado fin de semana. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad.
Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Les comentaba al inicio del programa que era bastante la actividad y mucha también es la que viene. Tengo que agradecer a Mandrake Team, potenciación de motores de karting y motos, excelente presente en la Paco, karting de excelencia en Tristán Lobos 56. Y además, comunicarles a todos ustedes las ofertas de Ferretería El Bicho, que está en Tristán Lobos 156. Tiene lámpara LED 9 watts, 40 pesos, pistola aplicadora de Fastic 55, papel de manos 38 pesos, todo en Ferretería El Bicho. Bien, habitualmente, bueno, no lo hacemos, pero hoy tenemos tiempo y vamos a comentarles qué es lo que viene para el venidero fin de semana. Bien, turismo carretera y turismo carretera pista, se corre la séptima fecha en Paraná, allí estarán Juan Pablo Giannini y Guillermo Ortelli, que tiene que estar entre los tres primeros si quiere aspirar a la Copa de Oro, ¿sí? Es en Paraná, un clásico, si se quiere, del TC y del TC Pista. Paraná, entonces, recibe al turismo carretera, prueba que iba en Concordia, pero teniendo en cuenta la crecida del río Uruguay, se trasladó a la capital entrerriana. El Rally Nacional vuelve a la actividad después de su participación con el World Rally Car por los caminos de Córdoba, después de Plaza Huincul. La quinta fecha se corre en Catamarca y este rally se lo denomina el Rally del Poncho. ¿Sí? La capital del Poncho, entonces, Catamarca recibe al Rally Nacional con la participación de un vecino, de Nicolás Díaz, el piloto de Roja. Arrecifes tendrá actividad con imágenes de Colón. Arrecifes tendrá actividad. La cuarta fecha con pilotos invitados. Entre ellos, el piloto de TC Moura, de Turismo 4000 Argentino, Ken Open, estará corriendo con el auto de Matkovich en el TC Zonal. Joaquín Álvarez, piloto protagonista principal de la fórmula, corre en monomarca 128, invitado por Yerkovich. Franco Trebuch, un piloto más vinculado con el karting, el de Capitán Sarmiento, lo hará invitado de Antonino Fiorante. Estefano Di Palma, el último ganador de la Top Race Junior en San Juan, estará corriendo con su amigo Santiago Molina en el TC850. Janina Adrover correrá de invitada de su padre, Juan Adrover, en la monomarca 128. El arrecifeño Diego Lupi, que corre en TC850, lo hará en monomarca 128, junto con el auto de Walter Martínez. Bueno, estarán como invitados Ezequiel Piguear, Federico Domínguez, el Morro Iglesias, corre en TC850 junto a Maes. Daniel Balmaceda, piloto de Turismo Nacional, lo hace con el Morro Iglesias en TC Zonal. Y vuelve a correr Pichi Iglesias, para que su hijo, Juan Manuel, que corre en el turismo carretera Mouras, corra en TC Zonal. Esto será el venidero fin de semana en el circuito costanero de la vecina ciudad de Arrecifes. El CAN corre en Forres.
El puntero de la 125 internacional es Eric Barrio, el chaqueño, que tiene la preparación del equipo de Germán Cabarcos. Bueno, en esta ocasión estará debutando un piloto chaqueño también, junto al equipo de Germán Cabarcos, entre los otros integrantes que tiene también el equipo que tiene que está radicado en nuestra ciudad. Próxima fecha entonces del CAN, la sexta en Forres. La categoría Procar, con la presencia de Diego Camodeca, con la preparación del Bordacar, estará presente el venidero fin de semana en una nueva actividad. Karting Procar en acción. El nuevo karting del sur, con la posible presencia de Tapita Correa, Javier Correa, después de haber pasado por Vigán, estará corriendo en la pista de Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe. La Fórmula 1 corre el venidero fin de semana, la octava fecha en Bakú, en Azerbaiyán. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado con este informe final que tiene que ver con las competencias que se van a estar corriendo el próximo fin de semana. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress, este segmento, este espacio que tiene que ver con algo del deporte motor. Hasta pronto.